Autoridades detienen a Yadira Carrillo por complicidad en los delitos de su esposo Juan Collado. Autoridades de México detuvieron la mañana de hoy a la actriz Yadira Carrillo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, al demostrarse que actuaba en complicidad con su esposo, el abogado Juan Collado, para realizar dichos actos ilícitos, por lo que fue trasladada al penal de Santa Marta, Acatitla, en espera de una solución a su situación jurídica. Según comenta el abogado de Yadira, la actriz no era consciente que estaba siendo cómplice de los delitos de su cónyuge, señalando que efectivamente lo ayudó a realizar ciertos movimientos jurídicos y hasta firmó varios documentos en su nombre, pero jamás imaginó que era para ejecutar situaciones turbias e ilegales, mencionando que simplemente lo ayudó como una mujer enamorada y no por ser una delincuente. Carrillo aceptó que incluso más de 20 propiedades estaban a su nombre y manejaba una cuenta con cientos de millones de dólares que su esposo depositaba, señalando que siempre pensó que eran bienes ganados por su labor como abogado, por lo que no consideraba la situación como algo raro o extraño. Mi defendida Yadira ha decidido decir la verdad y por eso ha aceptado abiertamente que manejaba una cuenta con millones de dólares y haber firmado para hacerse responsable de más de 20 propiedades y ser la dueña legal de distintas empresas que resultaron fantasmas. Ella actuó como una mujer enamorada y como esposa abnegada, ayudando a su hombre en negocios que consideraba totalmente lícitos. La función de Carrillo se limitaba a poner su firma y acceder como representante legal. Desconocía totalmente todas las cuestiones legales de dichas pertenencias. Su único delito fue creer ciegamente en su esposo y su pecado fue ser ingenua para no deducir que se trataba de movimientos turbios. Definitivamente eso no la convierte en una criminal y menos en cómplice. Ella es totalmente inocente, comentó el defensor. El abogado señala que desafortunadamente Carrillo permanecerá mínimo 6 meses en prisión, esperando que su situación se aclare de inmediato para que pueda salir libre. Afortunadamente hay registro de una decena de casos similares, donde las esposas apoyan a sus maridos sin saber que están cometiendo actos ilícitos. Voy a demostrar que Yadira es una mujer que solo tiene conocimientos en temas de actuación y farándula, y era totalmente ajena a estas cuestiones legales, por lo que definitivamente no actuó con dolo al firmar los documentos que su marido le indicaba, y por ende no es cómplice de ningún delito, al contrario, es víctima de las circunstancias e incluso está analizando actuar legalmente contra su propio marido por engañarla. Eso lo veremos más adelante. Por ahora desafortunadamente estará medio año en prisión, pero por supuesto, confiamos en que pasando ese tiempo recuperará su libertad y todo este problema quedará simplemente como un recuerdo amargo del pasado, puntualizó el defensor. Por Omar Ariel Cortés Fuente, El Ruinaversa.